Supuesto que me ratifico en todo lo que dijimos y creo con absoluta convicción que lamentablemente el Jurado Nacional de Elecciones ni la OMPE cumplieron el papel que les correspondía, lamentablemente dejando enormes dudas sobre el proceso, aunque el señor Corbetos, ¿no? Corbetos. Sí, Pino Corbetos. Hoy diga, pues, que en fin, qué barbaridad, no, no, no. Si tú has dicho que había un fraude y el Jurado Nacional de Elecciones dijo que no hubo fraude, toda la comunidad internacional dijo que no había fraude, los observadores internacionales dijeron que no había fraude, los observadores nacionales dijeron que no había fraude, y que fuiste al ministerio, al Poder Judicial y no te dieron la razón porque pretendiste parar el proceso electoral y su resultado, te fuiste al Ministerio Público para denunciar a quienes fueron los responsables del fraude, y el Ministerio Público te dice que no hay fraude, que nunca hubo fraude, lo que tienes que hacer es pedir perdón, pedir disculpas, decir, bueno, nos equivocamos, no es cierto, en la vorágine de elección, en las turbulencias que estas generaron, nosotros lo advertimos de algunas irregularidades pensando que eran sistemáticas, pero el Ministerio Público ha dicho que no. Respetamos lo que ha dicho el Ministerio Público y por lo tanto le pedimos disculpas al país, no volveremos a hacer estas ligerezas y por lo tanto esperamos en nuestro comportamiento demostrar que no lo hicimos de mala fe, sino lo hicimos en el ánimo de que hay unas cosas que dudábamos esclarecer. No, pero eso no le importa, porque si usted ve los rostros que aparecen en la portada de la República, todos están plagados de intereses.